Arracha León, buenas tardes. Un gueto y muchas gracias por acompañarnos en esta conversación que vamos a tener la suerte de ofrecer hoy aquí entre Christine Massel y Leika Boitoller. Christine Massel es curator jefe del Centro Pompidou de París, Leica es curator de nuestro museo, como es conocido. Y ambas son las dos curators responsables de la exposición Mujeres de la Astracción que vamos a inaugurar mañana. Eh, la exposición ha sido concebida por Cristín eh, en el Centro Pompidou y ha estado en, en, en París antes de venir aquí a Bilbao. Esta es una exposición eh, que bueno, muy, es muy ambiciosa en su planteamiento y en su desarrollo. Pretende narrar. Una historia no contada o contada de una manera muy parcial, que es la contribución de las mujeres al desarrollo del movimiento de la abstracción a lo largo de todo el siglo XX, y es una exposición que para nosotros eh, como museo tenía una importancia muy especial y por eso desde el momento It's a en el que and from the time, time we saw that it was este este being at the Centre Pompidou, we decided to join eh, to join this project. And uh, as many of you will possibly remember, five years ago the museum presented an exhibition on abstract expressionism. It was an extraordinary exhibition that was um, curated by Lucia Aguirre. And in that exhibition, we could uh, see what this uh, fundamental movement was like in the 20th century, something that was very important for our own connection, too. That exhibition uh, explained why this uh, movement was as it was. It had a very small feminine presence. I think that it, there was only that particular show. I think that there were works by an artist called Lee Krasner, and then we dedicated an exhibition to this. Uh, at the museum, but in any case, what we saw is that there was an absence of the figure of uh, artistic women at such an important moment for the history of art. so this is why we were concerned about trying to reflect through the programme of the museum. we wanted to reflect the activities of uh, female artists, and that's why we've had exhibitions on some of the fundamental artists of the 20th century, like annie Albers like uh, lydia clark or lee krasner, and now we have alice neal. That's been in the museum for some weeks. But in any case, when we discovered that this exhibition was in preparation, we believed that the museum was a suitable venue to be able to host the exhibition. And uh, we have Christine and Leka uh, They're going to be talking about this. is a very ambitious exhibition with a very open kind of approach, and which chronologically covers goes from the beginning until the end of the 19th century, but also covers uh, the 20th century until the 80s, with a Multidisciplinary approach where there's painting and sculpture, but where you can also see dance and photography and uh, cinematography, decorative arts, and in particular in the field of textile production, and to show the importance of many female artists who work in that uh, field, and also with a very global approach, because um, we don't only have artists in Europe or North America, but we also have artists from Latin America, from, Latin America, from Asia, and we also have many artists that are hardly known. Well, just over 100 of them that are present at this exhibition. So, this is why it's an exhibition that I think is a milestone in the program of the museum. But I think that it's worthwhile visiting and on several occasions because there are more than 400 works. But what better introduction can we have than the um, debate we're going to have with Leka and Christine? So, thank you very much, and you now have the floor. Gracias, juan ignacio, y thank you very much juan ignacio and show a show good show. evening and welcome to the museum uh, christine and i are common language christine and you um, are our english language and look forward to shedding, shedding a little bit of light uh, on uh, this very ambitious uh, exhibition as juan ignacio explained that is, um, of course, all of you know what our second floor of the um, museum is, how expansive it is in terms of its space, and we have really filled it with so many gems that we're excited for you to explore on your own. Because the exhibition is so large, we've decided to touch on some of the important themes in the exhibition today and um, a couple of the figures that are sort of standout figures. And we think that uh, this will arm you with a little bit of information so that as you go through the exhibition on your own, um, you can put together some of the uh, themes that are really at the heart of the exhibition. And so we're going to start with something that you'll be greeted with when you get to the second floor. Um, it's actually just outside of one of the the last galleries, but it's what you'll see right as you enter through the glass elevators, and this is a a grand wall with uh, as you. que aparecen en esta exposición. Entonces, vamos a empezar hablando o comentando por qué esto tiene importancia y qué es lo que esto significa para el discurso de la exposición. Sí, para mí era como una especie de declaración. Tenemos que hacer que fueran visibles estas mujeres, puesto que uno de los temas centrales de esta exposición es la invisibilización, es decir, este proceso de no hacer que estuvieran visibles estas artistas en la historia del arte o que no se les daba ninguna importancia entonces la pregunta era por qué no se les incluyó en la historia de la abstracción hay muchas respuestas a esta pregunta la primera respuesta de Linda Oakland en 1971 ella decía que la historia del arte fue escrita por críticos masculinos que es una de las razones más importantes, pero evidentemente hay una historia de la abstracción que fue escrita por la historiadora del arte femenina a finales de los 60. Tenemos Duda valier y ella escribió sobre Kandinsky, sobre Kutka, sobre Mondrian y no hay ningún capítulo dedicado a una mujer. Así que no solamente esta es la razón, sino que digamos que había una especie de canon que se estableció en los años 30, tanto en América como en Europa, a través de la colección del MoMA y también después apareció la colección del Guggenheim, y esto es lo que ha mantenido ese canon durante mucho tiempo. Pero mi objetivo consistía en proyectar una nueva luz y en no escribir o redactar otro canon, sino que lo que quería hacer era. interrogar esta especie de discurso que era predominante y que era demasiado sobrecogedor para tantas mujeres. Algunas de ellas las conocéis, quiero decir que los nombres son conocidos como Solia de Leonet o Sophie, pero quizás no conozcáis las caras. Entonces el objetivo de esta instalación consistió en que pensarais un poco en el hecho de que tampoco conocíais sus caras, Puesto que no se no aparecen ni en revistas ni en libros de arte. Y esto, bueno, por ejemplo, conocéis mucho mejor a los Giacometis, a los picassos y no sé, la cara de Pollock, por ejemplo, en lugar de François Giro o Krasner. Eso era, la, eso era el objetivo de este ejercicio. Es algo que hay que experimentar. Y por último, tenemos la representación de las artistas femeninas. Eh, por ellas mismas o por parte de fotógrafos y podéis ver que tampoco hubo mucha cosa al principio entonces la idea consiste en demostrar que sí que estaban activas, estaban trabajando activamente en los estudios, lo cual se visibilizó más en la segunda parte del siglo XX. Bien, sí, este es uno de los detalles realmente interesantes que uno podrá apreciar cuando uno se acerca a, esta, a este mural. Es algo que también se puede entrever en la pantalla aquí. Pero digamos que hay un cambio interesante en los primeros retratos de las artistas que eran de estudio, que eran muy formales y en algún momento empezamos a verlos pero de una manera más activa practicando en su estudio y siendo fotografiadas como artistas así que fue un cambio interesante que uno podía observar en esta en este mural en su distribución pero otra cosa que iba a citar que digamos nos lleva hasta la siguiente parte de esta introducción es que el orden de estas mujeres no es necesariamente cronológico, sino que más o menos viene a ser cronológico, pero digamos que se ciñe a la organización de la exposición en sí, que de nuevo, bueno, es más o menos cronológica, pero también se ha organizado por temas y también incluye, bueno, pues una serie de momentos monográficos diferentes donde teníamos eh, cosas que tienen que ver con los fondos del Centro Pompidou, por ejemplo para poder enseñar la obra de un artista en mayor profundidad o donde hemos podido emparejar artistas que quizás se conocían y trabajaban en el mismo entorno juntas entonces esto ha creado una especie de reunión de tipo natural sí eso es eso es cierto sí entonces bueno como veis esta es la imagen que yo elegí para el Pompidou para el centro Pompidou entonces eh, en en francés ellas hacen la abstracción y no suena, me parece, demasiado bien en español. Y de ahí que se optara por el mujeres de la abstracción, ¿no? Pero bueno, la idea es que con esta imagen lo que queríamos hacer, demostrar que eran co-creadoras del relato del modernismo y épocas posteriores. Así que esa es la primera afirmación importante. Con lo cual, tienen que incluirse en la nueva historia de la abstracción y después mi concepción de la abstracción digamos que es un concepto muy amplio muy abierto yo lo definiría como abstracción expandida es decir yo considero todos los medios y no solamente la pintura tampoco como método para expresar una nueva, un nuevo lenguaje que se define como abstracción puesto que muchas veces se habla de abstracción y de pinturas abstractas con kandinsky mondrian etc pero malevich pero la abstracción digamos que es una palabra que lo que hace es describir a una especie bueno digamos que se trata de un lenguaje nuevo que básicamente existía en los tiempos de la antigüedad y que se reformuló en un momento determinado concretamente a finales del 19 y principios del 20 y el hecho está en que si uno empieza a pensar en ello y si uno in intenta definirlo, bueno, pues resultaría muy difícil como ejercicio, así que os voy a ayudar para que toméis un atajo. Entonces la gente diría que no es figurativo o que tampoco hace alusión a lo real. Pero cuando pensamos en ello, podemos decir que el ciclo es como una figura. Entonces si tienes un cuadro con un ciclo, no puedes decir que no sea figurativo o que se trate de una abstracción. Y una mente puedes decir que no hace alusión a algo que pertenece a lo real, con lo cual puedes decir que no es objetivo, lo cual significa que no se refiere a un objeto. Pero después tenemos la abstracción, que sí que se refiere a lo real. Por ejemplo la ciudad de Marie de Sivin, que donde se presenta a través de unas formas muy sencillas. Entonces, esta especie de abstracción, digamos que puede representar algo, y estoy intentando deciros eh, hasta qué punto hay complicación y también hasta qué punto la abstracción se ha definido como algo que se parece más a un malievich o a un Kandinsky, que es lo que se define como pintura no objetiva. Pero de hecho, Digamos que se trata de un lenguaje plástico que tiene muchas definiciones de acuerdo con el lugar, el tiempo o el momento en la cultura. Y de ahí que yo también haya dado más alternativas más allá del canon occidental abarcando diferentes continentes. Evidentemente, Latinoamérica también, puesto que tenían ahí otro relato en el mismo momento del del movimiento de los artistas europeos, pero también está Asia, donde encontramos modelos totalmente distintos. Por ejemplo, la nueva abstracción de Tzu, que es eh, uno de los artistas, bueno, que no es eh, abstracción, tal y como lo entendemos en Europa, puesto que para ellos la abstracción quiere decir, quiere decir una pintura o un arte. Que digamos está privado de figuras. No lo pueden expresar de otra manera, puesto que para ellos no existe como concepto. Y de hecho, la abstracción es algo diferente en comparación con lo que estamos comentando. Evidentemente, conocen Europa y el modernismo, pero no piensan en ello de la misma manera. Creo que en. En esta pequeña conversación tampoco podremos definir todas las obras, pero creo que para mí sí que es importante que cuando uno contempla un cuadro y cuando uno lee los carteles, siempre hay que tener en cuenta esta complejidad de lo que es la noción de la abstracción. Y yo creo que es especialmente emocionante, puesto que cuanto más eh, contemplas esta, esa abstracción, más podrás eh, entender o, o percibir la naturaleza o el sentido de la abstracción que estamos contemplando. Esto quizás quede claro si empezamos hablado, hablando sobre... Bueno, quiero, quiero decir que bueno, Arenchu es un artista china, entonces estaba pensando un poco en estos diferentes centros y quizás la abstracción es un hay muchas capas, muchas capas que dependen de tiempo y lugar. Bueno, entonces la exposición arranca de nuevo con con las primeras obras de arte de la exposición, entonces sí, en este caso estamos hablando de cronología. Georgiana Houghton es un artista que nació en las Islas Canarias, pero que vivió principalmente en Londres. Y, bueno, esta sección yo creo que es una de las maneras en las que esta exposición eh, se diferencia de otras exposiciones que han explorado esta idea también de la abstracción. Creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Sí, porque yo quería incluir estas premisas y una abstracción que no era la abstracción no objetiva, sino que parece que es abstracto pero digamos que es representacional, porque la idea aquí es que uno comunica con el espíritu de tal manera que tú representas algo y utilizas símbolos para hacerlo, o por lo menos eh, estas líneas que hacen alusión al mensaje de Dios. Entonces no puedes decir que no se refiere a nada, sino que representa la dimensión trascendental del espíritu. pero no tiene ningún objeto que uno pueda reconocer. Yo espero que eso quede claro. Entonces, el proceso, en definitiva, de estos dibujos espirituales principalmente eran figurativos y de ahí que sean bastante excepcionales, mientras que en el año 1860, y tampoco quiero decir que. Ella hizo abstracción antes de Kandinsky. Es algo que se ha dicho sobre Klein, que no es cierto, puesto que no hablamos sobre el mismo tipo de abstracción. Entonces, no malinterpretéis mis intenciones, sino que lo que estoy intentando hacer es decir que sí que había una especie de abstracción antes de la abstracción objetiva del año 1910, que se pasó por alto. Y esto también tiene que ver con el espiritismo y con... Que era un mecanismo que permitía plantear todos los temas religiosos de una manera conjunta, por ejemplo, la Vasqui en el siglo XIX. Y, y esta manera, esta conexión estaba muy abierta a las mujeres, además era muy simbolista. Y Clint también, también se refiere a estos símbolos con los cisnes y lo que ella bueno los reduce los deja en dos formas entonces ella está representando algo no es una forma que sea que no haga alusión a esto sino que bueno quizás se parezca a otros artistas pero bueno digamos que es una reducción de dos imágenes de un cisne un cisne macho y un cisne hembra con el calor el color perdón que se utiliza simbólicamente el rosa el rojo el macho la hembra y al final parece como si se tratara de una especie de abstracción elemental y radical. Pero su objetivo no era la abstracción, sino que lo que quería hacer es simbolizar dos principios filosóficos. Sí, una de las cosas que me parece que es muy interesante acerca de este tema, de lo espiritual y del espiritismo, es que esto se ve durante toda la exposición. Y es que a menudo las artistas eh, tienen accesos diferentes en comparación con sus compañeros varones a la educación, quiero decir, o a poder presentar sus obras. Y digamos que este modo de pensar en lo que es trascendental y también en comunicar algo que sea espiritual a través de su arte era una una perspectiva muy libertaria y esto permitió que las mujeres pudieran entrar y es una de las razones por las que vemos más artistas eh, femeninas que varones practicando este tipo de arte y todo tiene que ver con la oportunidad realmente puesto que esto lo veremos un poco más adelante y esta es una de las razones por las que el alcance de la exposición es sumamente importante puesto que refuerza esta apertura cuando pensamos en la abstracción y después tenemos otro subtema en la exposición, de hecho es el segundo apartado que tiene que ver con la idea de la danza y cómo los diferentes artistas o como los bailarines pensaban en utilizar sus cuerpos de una manera tal que pudiera generar estas formas geométricas y también las abstracciones a través del cuerpo. Entonces, lo que yo quería recalcar. La danza me dio esta idea, y de hecho, bueno, tenemos aquí también la abstracción performativa, puesto que el objetivo de Lois Fuller, que no estaba en esta película, puesto que es una imitación de ella, ella no quería a, aparecer en ninguna película, jamás, bueno, consiste en crear una forma en color y movimiento. Y aquí, bueno, la película eh, se ha coloreado, entonces esto estuvo en blanco y negro, con lo cual. No tienes la impresión inicial que se estaba moviendo con este seda sobre su cuerpo. Estaba haciendo estos movimientos y digamos que tenía algo así como 40 proyectores que proyectaban diferentes colores sobre ella, que manejaban los técnicos. Así que digamos que fue una obra de arte por pleno derecho. Y el cuerpo desaparecía y se trataba de un espectáculo abstracto. Y es todo un relato sobre la danza, sobre la abstracción, que utiliza la geometría del cuerpo también para poder crear líneas. Y esto es lo que estuvo haciendo Gret Paluca y lo que hizo Kandinsky. Kandinsky, hizo este dibujo a la derecha, puesto que se sintió fascinado por cómo bailaba, tenemos esta geometría del cuerpo y ella también era enseñante de danza. En su estudio con una pintura de Mondrian para poder conectar el cuerpo con la geometría. Bueno, es una historia muy larga y no tengo tiempo, pero digamos que fue esta es otra de las declaraciones. Después, otro tema esto es muy importante, es que con algunos artistas no había ninguna diferencia clara en cuanto a su práctica, ni tampoco en su interpretación de la abstracción. Entre la pintura y otras posibles soluciones, como pudiera ser, por ejemplo, las artes decorativas o las obras textiles. Y de hecho, muchas de estas artistas, como Denoye, eh, también trabajó con la poesía. Bien, eh, se formaron con, en las artes decorativas. Por ejemplo, eh, ella inventó su abstracción con el, el textil. También estoy intentando derribar las barreras que había entre las prácticas que un artista utiliza para expresarse a sí misma e incluso para incluir la publicidad, los anuncios, bueno, todo aquello que utilizaba un lenguaje abstracto en la obra. Y también estamos considerando también la versión vanguardista, incluyendo no solamente las pinturas de. Popova o de Stepanova, pero también la aportación que hicieron respecto a las telas y los patrones que crearon en los años 20 con los vestidos y demás. De tal manera que la extensión de este vocabulario o de este lenguaje, bueno, se pudiera llevar hasta la vida cotidiana con la producción en masa, que fue la ideología de la proyección de los años 20 en el Estado ruso. Sí, esta sección. Bueno, no sé si tenemos algún ejemplo de lo que quiero comentar, pero en las galerías veréis que también estas artistas tienen una perfecta conexión con el teatro. Así que hay una obra perfecta de, sobre el teatro que está, bueno, puedes ver en las galerías y también hay una película. Donde podemos ver que bueno, uno de los artistas había hecho una serie de vestimentas para la producción. Entonces, de nuevo, se trata de algo, bueno, un alcance enorme que tuvieron algunos de estos artistas, lo cual me parece que es bastante contemporáneo, puesto que muchos de los artistas trabajan en medios diferentes. Sí. Las modernas eran más contemporáneas que los que pensábamos, que lo que pensábamos. Y hemos visto en nuestra labor de investigación, sobre danza o lo que sea, siempre hemos visto que había menos barreras y, y que estaban eh, generando todas estas ideas de lo que es el alto arte o el conceptualismo. yo no estoy en contra, evidentemente, pero bueno, lo que hacía era dejar de lado a muchos otros artistas que empleaban otros materiales y que digamos que estaba prohibido utilizar eh, telas o cerámica pero ahora se relajaron mucho más puesto que estaban reescribiendo la historia del arte y en estos últimos años yo he intentado hacer una aportación y realmente a, cambió las prácticas de los estudiantes en las facultades de bellas artes puesto que se les permitió volver sobre una serie de técnicas. Y esta situación de bueno, más allá de los años 60 dejaba a muchas eh, artistas ocultas. Bueno, esta artista fue muy famosa en los años 70 y después desapareció, puesto que nadie hablaba sobre la, el arte en fibra. Es demasiado femenino. Sí, el arte textil, efectivamente. Y. Bueno, hay otra cosa que esta sección me hace pensar en lo siguiente. Bueno, lo que decía Solia Tilani-Turk, que de hecho fue exilada durante la Primera Guerra Mundial en España y abrió una tienda en Madrid que se llamaba Casa Sonia. Me hubiera encantado ir allí para ver qué tipo de ropas tenías, pero desgraciadamente no nos queda ningún ejemplo físico de esta ropa. Pero sí que tenemos una presentación en diapositivas en la galería. Pero yo he pensado mucho en esta exposición en función a los años de nacimiento de muchas de las artistas. Una gran mayoría de ellas experimentaron guerras, múltiples guerras, golpes de Estado, situaciones de depresión económica. También vivieron en situaciones económicas muy difíciles. Y muchas de ellas tuvieron que exiliarse o muchas de ellas tuvieron que trasladarse por diferentes motivos. Quizás eh, no querían hacerlo tampoco, pero se tuvieron que ir. Y yo creo que esto mmm, nos da un cierto nivel de creatividad que algunas veces tiene que ver con la practicalidad. Sí, porque tuvieron que abordar sus vidas cotidianas. Por ejemplo, Sonia Delaunay cuando hizo esto, le hacía falta dinero. Entonces eh, quedó en ruina después de la Revolución rusa y de ahí que decidió hacer este tipo de obra. Sí, la gente no tiene que comprar un cuadro para sobrevivir, pero sí que nos hace falta llevar ropa, ¿no? Entonces lo que tenemos estas, estas tendencias en algunas de las carreras, que también vemos en el caso de las artistas rusas que también estaban innovando con tejidos, o telas que podían llevar los trabajadores que lo pueden utilizar como ropa y esto también lo vemos en la Bauhaus. Sí, el Bauhaus es fue un momento muy especial, puesto que era una escuela que se suponía que estaba abierta a las mujeres, por lo menos sobre el papel, o por lo menos eso es lo que dijo Gropius, pero al final. La presencia de mujeres resultó muy problemático para los proteccionadores, entonces decidieron montar un aula para las mujeres, que era el aula de textiles, que lo llevaba Annie Alves, que era la mujer de Joseph Alves, a la que se le obligó a practicar el tema de la tapicería. Y después se convirtió en la artista de este tipo de arte, utilizando material textil, y abrió una puerta que sigue estando abierta en la actualidad. Sí, y yo creo que esto es una historia muy interesante sobre la Bauhaus, que evidentemente es una escuela bastante conocida, que tuvo este enfoque igualitario perfecto, donde se eliminaba el tema jerárquico. Pero bueno, tampoco era así. De hecho, con la tapicería tuvieron tanto éxito con nuestros tapices que estas alfombras, que Grupius incluso instaló en su despacho, bueno, el hecho de que pudieran vender estas alfombras ayudó a financiar la escuela, lo cual era paradójico. Gracias a estas mujeres, esta escuela pudo sobrevivir, ¿sí? Tenían eh, solvencia económica, lo cual era otro tema de índole práctico que todos necesitamos. Bien, ahora estamos saltando en el tiempo. Hay más obras que surgieron de la Bauhaus y la fotografía tiene algunas cosas muy interesantes sobre el papel pintado. Pero vamos a seguir adelante en el tiempo y vamos a cambiar de ubicación. Vamos a pasar a Nueva York, a la escuela de Nueva York con el expresionismo abstracto. Y lo que vemos aquí, bueno, volvemos sobre esta idea del mural con todos los retratos. Bueno, hay muchas figuras aquí que son realmente fáciles de reconocer. Rothko, Jackson Pollock, Willem de Kooning. Y una, una, una mujer, sí, efectivamente, solamente una mujer, Heather Stern, y bueno, que luego lamentó más adelante que le reconocieran más por estar en este retrato que por su propia obra. Yo creo que esta imagen es interesante, aún así, puesto que una gran mayoría de estos artistas varones también estaban casados con artistas, con mujeres artistas y todos trabajaban juntos en Nueva York en aquellos años fue un momento económico muy difícil después de la guerra hubo llegaron muchos inmigrantes a Estados Unidos especialmente a la ciudad de Nueva York y también bueno todos estaban intentando luchar por conseguir una oportunidad vital en la exposición tenemos la primera generación de estos pintores y después tenemos las generaciones más tardías entonces eh, hubo una especie de interrupción o hay una interrupción natural en la presentación entre las primeras. Estaba Janet Sobel. Sí, yo quiero que eh, pensáis un poco en su trabajo. Bueno, quizás haya proyectado demasiada luz sobre su obra porque ahora la obra es muy cara. Ahora ya ha añadido un cero más al precio en cuestión de un año. Ella ya ha estado en la colección del MoMA, que es de donde proviene esta pintura. Y Peggy Guggenheim fue la primera, no, no fue la primera, sino que la primera fue Catherine Dreyer en los años 20. Pero Peggy Guggenheim inauguró una galería en los años 40, en los años 40, donde vio a Sobel y dijo que era una de las principales pintoras de su tiempo, etc. Y después compró su obra MoMA, dos cuadros preciosos. También este que tenéis a la derecha, que es propiedad de un coleccionista privado, pero digamos que después desapareció. Y, bueno, debido a lo que dijo Greenberg, dijo que era una pintora primitiva. Bueno, Greenberg, un crítico muy famoso, se le preguntó a Fred Barber, del director del MoMA por aquel entonces, y estas dos personalidades realmente estaban dando forma a la historia del arte y la abstracción desde los años 30 hasta los 60 en Nueva York. Y Janet Sobel decía que bueno, Pollock admiraba sus pinturas y que después iba a hacer sus propios cuadros una vez visto los suyos de ella y bueno, él dijo que era un ama de casa y una autista, una artista autodidacta, así que no era tan importante entonces, hay una sola frase que puede matar a un artista. Y tienen que transcurrir 60 años para volver a descubrir a esta artista o resucitar su figura. Bueno, hay dos o tres obras muy importantes. Bueno, tenemos a visionarias: Catherine Droy y Peggy Guggenheim y Hillary Pay como bueno, nombres que son muy conocidos ¿no? en el caso de este grupo de artistas. Y después tenemos el legado de los museos Guggenheim que guarda una estrecha relación con estas mujeres. Y lo que es interesante es ver que bueno ninguna hubiera sido catalogada como feminista. Y este es otro tema, claro. Pero bueno, para nada. Pero cuando se hizo un recuento de las mujeres a las que expuso Pepe Guggenheim, bueno, de hecho tenía un porcentaje elevado de mujeres artistas e hizo cosas muy innovadoras que hoy en día no parecerían innovadoras, claro. Una de ellas es que comisarió una exposición con algo de ayuda y que fue una exposición hito que se reconoce en una presentación en diapositivas en esta exposición. Y estas tres figuras tenían unas marcas o tuvieron muchísima influencia sobre eh, las estas artistas y bueno, Lee Krasner. Ella no quería ir a la exposición de Peggy Guggenheim porque dijo yo no quiero que me reconozcan como artista mujer, como artista femenina. Y esta es la posición de la mayoría de los artistas y diría que como comisaria, yo no soy una comisaria, una mujer comisaria, sino que soy comisaria, sin más. Y esto es bastante natural. Y es exactamente lo contrario de lo que estoy haciendo aquí, en esta exposición. Y soy plenamente consciente de esto. Pero creo que para seguir adelante necesitamos eso como punto de partida. Tenemos que reescribir la historia del arte y lo mejor sería hacer monográficos. Pero si no conocéis a Janet Sobol o Georgia Houghton, nunca haréis estos monográficos. Con lo cual teníamos que dar diferentes pasos. Y está claro que esto forma parte de la historia, pero lo que hace es añadir narrativa. Y hoy en día sabemos que no hay una narrativa, sino que hay muchas, muchas historias polifónicas que forman parte de la historia lineal, horizontal y no tan jerárquica. Y tenemos entre medio todas estas narrativas que nos generan una mayor. Y no existe ninguna posibilidad de tener un sistema unificado. Es como la física cuántica, más o menos. No puedes tener una visión unificada o única. Y esto quizás se pueda aplicar aquí. Sí, bueno, está claro que aquí lo podemos ver en la complejidad de la obra. Y como posiblemente todo el mundo sepa. Hemos tenido un momento monográfico con Lee Krasner. Tuvimos una exposición en la galería de la primera planta, lo cual fue una oportunidad excelente para ver estos diferentes momentos en su carrera, cómo desarrolla este vocabulario a lo largo del tiempo. Esta exposición, en esta exposición tenemos tres de sus obras tempranas que son realmente impresionantes. Aquí tenemos una imagen de Helen Frankenthaler. Digamos que llegó un poco más tarde en comparación con estas figuras, algo más tempranas. Sí, era la novia de Clement Greenberg, pero no la ayudó mucho tampoco. Bueno, fue famosa, puesto que estaba utilizando esta técnica de verter la pintura. Se absorbe directamente, lo absorbe directamente el lienzo, eh, sin ningún tipo de dibujo, evidentemente. Y digamos que fue una fuente muy importante de inspiración y realmente recibió un reconocimiento como la precursora de este tipo de pintura en color. Bien, y esta sección, también en la exposición, digamos que da paso a una óptica más bien internacional, de lo que quizás se pudiera definir como el expresionismo abstracto, pero. También digamos que son diferentes eh, enfoques eh, desde diferentes lugares del mundo. Hubo una traducción que se llama Dan che Kwa, que es la abstracción coreana en la posguerra, pero había muy pocas mujeres, bueno, pocas que se conozcan. Y podemos ir lentamente hacia Nueva York, Nueva York donde se inventó, ella se fue a Nueva York, que inventó su propio estilo donde podemos ver eh, bueno las diferentes herencias del expresionismo del arte pop y que tuvo mucha fuerza y después volvió a Corea y vivió sola y nadie le reconoció jamás entre los artistas varones era muy feminista en aquel entonces pero una persona muy solitaria Y como sabéis la cultura es muy patriarcal en Corea también murió muy joven así que tampoco quedan no hay muchas de su obra fue muy prolífica en un corto espacio de tiempo pero es cierto que podría haber recibido mucho más reconocimiento en el caso de haber vivido más años y después tenemos otro gran salto aquí no el de hecho no es tan grande puesto que la idea consiste en ver cómo la abstracción se reinventa internacionalmente y bueno que las artistas vienen de sitios como el Líbano o de Turquía para estudiar en París y después también hacen obras que digamos que son como abstracción modular con diferentes fondos, quiero decir que filosóficamente hablando ella está inspirada por la poesía árabe. Se ve en cómo bueno, encajan las, las palabras y la filosofía sufí sobre la no dualidad. Digamos que es un planteamiento mucho más formalista, pero es una pintura más bien obsesiva que rellena todo el lienzo. Y al final de los años 40 se produjo una gran tendencia de la abstracción que fue más allá de Europa y que se definió en París como el Salón de la Realidad Nueva. Y tenemos a Carmen, Carmen Herrera que venía de Cuba y que se convirtió en un lenguaje muy importante para muchas artistas y también en la América Latina y que, bueno, con unas especificidades muy interesantes. Y después ya entramos en lo que es esta nueva estética en los años 60 que presentamos acerca de la utilización de nuevos materiales. Entonces, no solamente se trata de piedra o de pintura, bueno, y también está la fotografía y el cine. No tenemos tiempo para comentar esos apartados, pero sí que existe esta idea de la escultura blanda. Que era algo que estaba empezando a aparecer. Y muchos artistas estaban intentando, no sé, incorporar también la práctica de la tapicería, que tiene que ver con actividades tradicionales y algunas veces con actividades de la mujer, y querían relacionarlo con la escultura. Y esto generó un nuevo movimiento, que era el arte textil. Esto fue la exposición que se llevó a cabo en el MOMA en 1969. Esta imagen donde podemos ver a Sheila Hicks a la izquierda y Jacuda Bridge a la derecha. Entonces, eh, ahora están en la obra. No es una reconstrucción de esa exposición del museo, del MOMA, pero es para que podáis entender la idea de que el material blando, eh, cómo funciona el material blando, como la fibra o el látex, que también es el material que utilizó Eva Hesse Y que hizo que las esculturas siguieran por un camino totalmente diferente. Esto es un momento muy interesante, especialmente para los artistas del este europeo y América. Bueno, aquí tenemos otro, sí, español, sí, y tenemos el trabajo de Aurelia Muñoz, que es una artista de Cataluña y que desde luego no, no ha visto la luz todavía. Esta es una imagen y pido disculpas por ella, puesto que no es una imagen profesional, es de nuestra instalación, con lo cual no hay un fondo limpio, pero queríamos dar una idea de qué iba la cosa. Digamos que. Hubo una bienal muy importante en Lausana, en Suiza, que fue a principios de los 70. No, mediados de los 60. Bueno, diría que era el año 64. Y muchas de estas artistas, bueno, Aurelia era una de ellas junto con Yacoda y varias otras. Eh, Sheila Hicks también. Y lo que tuvieron fue esta especie de fórum donde se reunieron para hablar. Acerca de esta forma artística que antes se catalogaba como algo muy doméstico, algo que tenía que ver con la esfera de lo decorativo, y querían ver de qué manera podrían liberar todo eso. Pero el problema es que, incluso hasta hace poco tiempo, Sheila Hicks no era ni siquiera tenida en consideración por el Centro Popular como artista, sino que la consideraban como si fuera alguien que producía arte decorativo puesto que también estaba haciendo algo para Air France, algo que tenía más que ver con el diseño. Estaba en un punto intermedio, en un terreno intermedio, pero de hecho ella se formó como pintora, entonces ella era plenamente consciente de lo que hacía y ella eligió la fibra, puesto que fue a México y se interesó por la tradición de ahí. Entonces, uno tiene que pensar que esta exposición no fue suficiente para cambiar la historia del arte, sino que se trataba de una nueva manera de interpretar la historia del arte en los últimos diez años, que poquito a poquito podría cambiar la perspectiva. Cuando eh, se presentó esta pieza en la Bienal, fue un enorme éxito para Sheila y dijo que hubo un antes y un después para mí. También la nueva generación de nuevos artistas eh, tiene más libertad con los nuevos medios. Así que es diferente cómo se ven estas piezas de los años 60 y 70. Evidentemente no es decorativo, sino que es una escultura. Sí, digamos que esto predomina en el espacio y se convierte en una instalación escultural en lugar de algo que tú puedas eh, colocar en una pared o en un sofá. Entonces la tradición abstracta de la escultura arranca en la exposición con Barbara Hepworth, que es una figura muy importante. Y lo que podemos ver es que la forma, la forma queda con una dislocación y que la sensación geométrica o que el diseño de los años 30 se disuelve por completo, como si se tratara de una especie de antiforma en este final. De los años 60, con artistas tales como Heva Hessler, Luis Bourgeois y Lucie Prattler, que la artista, la crítica, incluyó en su obra sobre abstracción céntrica y, o excéntrica, más bien. Y de hecho, que la exposición, bueno, aquí podemos ver la pieza de Alice Adams, la pieza en metal, y sobre el suelo. Bueno, creo que es de ella. Bueno, no se puede ver el uh, evagésen y Luis Bourget, puesto que lo de Luis Bourget es en látex, entonces es una escultura pequeña que no podemos prestar para una exposición, sino que he elegido otra pieza que nos habla sobre la blandura. No, yo creo que no lo tenemos en esta presentación. Después tenemos Rosemary Castro. Parece abstracto, pero también es algo muy representativo, puesto que tiene que ver con los pelos de la axila y se refiere al cuerpo femenino de una manera muy curiosa. Entonces, eh, es una abstracción, es un lenguaje abstracto, pero bueno, aún así, se, fue una. Una cuestión muy destacada en los años 70. Pero bueno, esta digamos que tiene una especie de cosa sutil, una línea de humor, pero habla de curvas y esto habla aquí de lo que es el vello de la axila, que, que por cierto no se ha utilizado vello de axila en su confección. No, es, creo que es una especie de yeso. Es de nuevo, bueno, han no utilizado aquí una serie de herramientas domésticas, incluidas una escoba, pero digamos que hay un humor sutil que se puede ver en estas obras, que me parece que tiene su interés. Y sí que tenemos. Sí, sí, aquí está esta escultura en la que estabas pensando antes. Um, so, so section, uh, so ideas... Estas ideas. En la exposición han dado lugar a bueno cosas muy diferentes. Una de ellas que, que es muy precisa. en lo que se refiere a su naturaleza. y estos diferentes artistas piensan en la línea. y en las diferentes maneras en las que ellas pueden trabajar. con. con ello. fue una exposición muy bonita. hablaba de líneas y la danza y Agnes Martin formó parte de la exposición, pero yo quería crear dos secciones con una especie, bueno, con líneas rectas y líneas blandas, de tal manera que hay una especie de sensibilidad que tiene más que ver con Agnes Martin, que serían más bien algo lineal, recto, muy relacionado con un retículo y como sabéis Agnes Martin no es, no, es tan, no es tan minimalista como parece, es muy sutil y algunas veces es más metafísico que espiritual. Y digamos que hay algo muy profundo y no solamente tiene que ver con la geometría. Y también Lucinda Child es un poco más radical, puesto que ella traza líneas con su propio cuerpo y ella se refiere a la retícula y en este caso, en esta pieza que se llama Catema, donde diseña líneas en un espacio, y después tenemos otra tendencia con art artistas como Gego o Vichera Seri de Italia, y que tiene más que ver con líneas eh, sueltas, y después ya llegamos a Esther Ferrer, que es un artista muy importante también de España. Bueno, posiblemente todos eh, le conozcáis por la retrospectiva que hubo aquí en el en Bilbao, hace unos pocos años. Y este, este dibujo, que es un poco difícil de ver sobre la pantalla, no se reproduce demasiado bien, pero es de su serie que se llama Poema de los Números Primos, que es una serie que ya puso en marcha en los años 70 y que ha seguido hasta la actualidad. Y en esta obra lo que hace es reducir la obra, lo deja en matemáticas, entonces traza estas líneas muy precisas en grafito y después utiliza un hilo para darles un poco más de volumen. La mayor parte de estas obras en esta sección requieren de una observación muy lenta. Uno se tiene que acercar mucho para ver los detalles. Son obras muy bellas y muy sutiles. Bueno, esta es nuestra invitada de honor que ha venido hoy para instalar su obra y hizo algo bastante sorprendente. Es una activista feminista que abrió uno de los primeros espacios para las mujeres artistas en Nueva York. Y después financió la publicación de una revista de los años 70. Y ella escribió un texto muy famoso y decía que la abstracción podía ser político. Entonces ella utiliza bueno, la tradición de los nativos americanos. Entonces decía que tenía que estar en el suelo, en el centro, para hacerlo. Para decir algo como, por ejemplo, yo estoy en el centro y tengo poder como mujer... Y decía que realmente deberíamos recuperar esta tradición de lo textil sin ningún tipo de vergüenza y sentirnos orgullosas. Y eso es un acto político, sí, está claro. Y de nuevo, es algo, es un hilo conductor en esta exposición. Pensaba en ello cuando hablabas de eh, las artistas textiles, incluyendo a Aurelia y otras. Hay tantos casos de artistas que. Realmente vuelven a pensar en las técnicas tradicionales de sus países. Y tenemos Harmony Hammond, que es otro ejemplo interesante de alguien que en su país, por ejemplo, otro artista de Irán también eh, habla sobre este tema. Obras preciosas confeccionadas con espejos, y evidentemente Harmony Hammond también recoge esto. Vive en Nuevo México y está rodeada de personas que conocían esta técnica. Y digamos que no son prácticas muy destacadas, lo cual yo creo que hace que sea mucho más radical a la hora de elegir esto en lugar de la pintura, que digamos que tiene una línea o una conexión más directa para venderse en una galería. Y son obras muy interesantes. Pero como es difícil ver esto sobre la pantalla, quiero señalar también que estas obras están directamente sobre el suelo. Entonces no están colgadas en una pared. Como digo, están sobre el suelo y no sobre un pedestal. Bueno, ella fue. Fue una comisaria adjunta en MoMA, Howard Pindel, y también tenía una interpretación política de la abstracción. Y los pequeños puntos que podéis ver aquí fueron inspirados por los puntos eh, rosa en su pueblo, en su ciudad. Bueno, esto es un sistema que utilizaban eh, para separar a los. Eh, Negros de los blancos. Bueno, era en el sur de Estados Unidos. Entonces parece Monet, pero no es una cosa muy política. Pero esto también fue un momento interesante en su carrera antes de que tuviera un accidente muy grave de coche. Y estamos viendo obra puramente abstracta, pero a partir de ese momento realmente dio un cambio. Y en sus obras más recientes, bueno, lo sigue practicando como artista, pero está recibiendo una atención muy tardía, pero muy buena. Y digamos que las obras más nuevas se pueden interpretar como cosas más políticas que lo que vemos en este ejemplo. Pero tal y como has dicho, también ha tenido esta participación. Activa y muy larga en muchas actividades políticas en cuanto a escribir, pero también en cuanto a lanzar publicaciones políticas. Uno de los primeros textos que yo encontré sobre este texto, sobre este tema de los afroamericanos por de ella. Entonces, yo quería dejar visible que no había ningún tipo de movimiento feminista. Había algunas artistas que pensaban que la abstracción podía ser política y algunas artistas decían que la abstracción era lo peor para las mujeres artistas, puesto que tenían que utilizar imágenes para posicionarse en contra de la abstracción de los varones blancos que tenía que ver con una modernidad patriarcal. Entonces, esto es algo que uno puede encontrar en las vitrinas que hemos montado también, puesto que es muy importante entender que no fue nada homogéneo y que hubo mucho debate. Estos debates todavía no han tocado a su fin y digamos que todavía queda un discurso por desarrollar hoy en día en Estados Unidos. Y es como sucede en todas las generaciones, cada generación digamos, eh, tiene este tipo de enfrentamientos entre la abstracción y la figuración, pero tal y como podéis ver, no es el tema central, sino que lo que importa es que al margen del lenguaje que puede utilizar un artista para expresarse, deberemos ir más allá de este tipo de, de debate. Bueno, la abstracción en Nueva York se decía que era demasiado conservador y que guardaba relación con el mercado, puesto que era lo que más vendía, era lo más fácil de vender. Eso es, era lo más fácil de vender. Sí, es complejo, sí, es una historia compleja en definitiva. Bien, pues hemos acabado nuestra presentación. Sé que no nos queda mucho tiempo, pero podríamos aceptar un par de preguntas si las hubiera claro por parte del público. Hemos agotado al público, me parece. Sí, es que hay mucha materia aquí en esta exposición, eso está claro. Y para aquellos que vivís en Bilbao o alrededores, yo recomendaría múltiples visitas. Hay muchas cosas que absorber, y yo creo que el hacerlo poquito a poquito, digamos que sería un placer. Evidentemente, mañana, mañana vamos a tener una abertura pero abrimos al público el viernes este fin de semana el museo estará abierto gratis para celebrar el 24 aniversario el 24 aniversario del museo aquí en bilbao así que yo espero que también venga mucha gente este fin de gracias gracias por venir y esperamos veros en las galerías gracias muchas gracias i'm supposed to put the mask <laughs>